Hola amigos, en este video vamos a hablar de la estructura FOR. También a este se le conoce como ciclo o el ciclo FOR. En la programación es usado mucho el término de ciclo. Hay diferentes ciclos: while, do while. FOR es uno de esos ciclos. Es el que vamos a ver en este video. Entonces a veces nos vamos a referir a él como la estructura FOR o a veces como el ciclo FOR. Pero antes quiero presentarles otra instrucción, que es la instrucción println, que sirve para mostrar mensajes en la consola de processing. La consola de processing, ¿ya vieron? Aquí dice consola. Es este espacio donde podemos recibir mensajes directamente del código para monitorear datos o para recibir mensajes en cierto momento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si pongo aquí hola mundo en el setup? Pues salió la ventana y aquí recibí el mensaje hola mundo. Sin embargo, puedo darle otra utilidad, ¿no? ¿Qué tal si defino mi tamaño de la ventana en 800x600? Y como puedo, los números directamente los imprimo en formato de texto, pues puedo imprimir el ancho de la pantalla en píxeles. El ancho de la ventana, en este caso, es de 800. Obviamente también el alto, en este caso es de 600. Si tuviera en full screen, pues sería el monitor que tengo. Ahora, también podría usarlo en el método draw. Por ejemplo, aquí podría imprimir el valor de frame count. Ya saben que esto es el número de fotograma y que este valor crece con el tiempo. Entonces aquí vemos cómo va creciendo. Aquí pues notamos que println no afecta al canvas, no afecta a la ventana, no dibuja nada. Simplemente manda un mensaje en la consola de processing. Podemos dibujar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué tal si dibujamos la coordenada X del mouse? Pues aquí está la coordenada X del mouse. Podemos hacer un espacio. Entonces, esta instrucción nos va a servir para monitorear datos en nuestro código. Y justamente vamos a usarla para examinar el primer ejemplo que vamos a tratar. En este primer ejemplo vamos a escribir el ciclo for en el método setup. Y una vez que lo escriba, voy a explicar la estructura y el funcionamiento del ciclo for. Primero quiero que vean este ejemplo. Lo voy a ejecutar a ver qué pasa. Pues bueno, me salieron en la consola números desde el 0 hasta el 10. Ahora vamos a hablar del ciclo for. El ciclo for se conforma por tres partes básicas. Esas tres partes básicas se escriben entre estos paréntesis y se separan con punto y coma. La primera parte, esta, es la parte donde vamos a declarar una variable que será nuestra variable de control, o a veces la llamaremos nuestro iterador. Entonces, hay que darle un valor inicial. Siempre hay que darle un valor inicial. En este caso es de 0. Ahora, la segunda sección es una condición. Esta condición se va a evaluar antes de ejecutar el bloque de instrucciones. ¿Cuál bloque? El que encierra las llaves de for. Si se cumple la condición, se ejecuta el bloque de instrucciones. Y la tercera sección es una operación que se va a realizar después de haber ejecutado alguna vez el bloque de instrucciones. O sea que primero se evalúa la condición, se ejecuta esto y luego se opera esto y se vuelve a repetir. Se evalúa esto, si se sigue cumpliendo, se ejecuta, se opera y se vuelve a evaluar. Por lo tanto, vamos a hacer una reconstrucción de cómo va a funcionar este ejemplo. Les digo otra vez, declaramos la variable, es la condición que se evalúa antes de ejecutar el bloque de instrucciones y es la operación que efectuamos después de ejecutar un bloque de instrucciones. Entonces, el orden es así: condición, o más bien evaluación de la condición, ejecución, operación. Y otra vez, evaluación de la condición, ejecución, operación.
Generalmente la operación es esta. General, es lo más común sumarle 1 a la variable de control, pero ahorita vamos a ver cómo es posible hacer otras cosas. Por ejemplo, en este ejemplo, ya vimos lo que ocurrió. Ocurre esto, ¿por qué? Porque para el primer caso, cuando i vale 0, seguramente se cumple la condición. 0 es menor o igual que 10, es menor que 10. Entonces se ejecuta esta línea, imprimimos un 0 en la consola, que justamente es este 0 que tengo aquí. Luego se opera, ahora i vale 1. ¿Cumple la condición? Sí, bueno, se imprime. Por eso tenemos el 1. Se vuelve a operar, se le suma 1, ahora i vale 2. ¿Cumple la condición? Sí, se imprime el 2. De manera que siempre estamos cumpliendo la condición, siempre que el número i sea menor o igual que 10. Aunque nosotros fuimos quien decidió, nosotros decidimos esa condición, pudimos cambiarla y ahorita lo vamos a hacer. ¿Cuándo se dejará de cumplir la condición? Precisamente en la 11ª repetición. Cuando imprimamos el 10 aquí, se va a operar, ahora iba a valer 11. Entonces ya no se va a cumplir la condición. En el momento en que ya no se cumple la condición, terminó el ciclo for. Por lo tanto, solo imprimimos desde el 0 hasta el 10. Empezamos en 0 cumpliendo la condición, sumamos 1, y nos quedamos hasta que i llegó al valor de 10. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos algunas partes del código para entenderlo mejor? ¿Qué tal si no iniciamos en 0? ¿Qué tal si iniciamos en 5? Aquí está, vemos los números que se imprimieron en la consola. Empiezan desde el 5 y terminan hasta el 10. ¿Qué tal si hubiéramos empezado en menos 5? Ahí está, empezamos desde menos 5, pasamos por el 0 y hasta el 10. Entonces, esta es una forma de abreviar varias instrucciones, ¿no? Porque aquí ejecuté muchas veces println cuando en el código solo la tengo una vez. Así que el ciclo for nos sirve para eso, para repetir instrucciones de manera sistematizada. Vamos a hacer otros cambios. ¿Qué tal si quiero empezar desde 1? Y esta vez quiero que la condición sea esta, i menor que 10. Vean que ya no imprimí el 10, ahora solo imprimí del 1 al 9. Esto es porque cuando i vale 10 ya no cumple esto. Porque ya hemos visto antes, ¿no? 10 no es menor que 10. ¿Qué pasa si pongo un símbolo igual? No se imprime nada. ¿Por qué? Porque como decíamos, la condición se ejecuta antes de cualquier... la condición se evalúa antes de cualquier ejecución. En este caso, esta condición no se cumple ni siquiera en el primer intento de ejecución. Por lo tanto, ni siquiera se ejecuta una vez esto. Generalmente siempre hallaremos que aquí o hay mayor o mayor o igual, porque pues generalmente queremos repetir una condición que sí se va cumpliendo y va a llegar un momento en el que no. Ahora vamos a ver que podemos cambiar otro parámetro. ¿Qué tal si la operación ya no es i más más, que es sumarle 1? ¿Qué tal si ahora es i más igual 2? Esto significa que vamos a sumarle 2 a la variable i. ¿Qué pasa ahora? Empezamos en 1, pero después de la primera repetición, cuando efectuamos la operación, porque recordemos el orden, evaluación de la condición, ejecución y operación, pues ya le subimos 2, así que nos fuimos al 3. Sin embargo, el 3 sigue cumpliendo la condición, por eso se ejecutó, y le sumamos otra vez 2, sigue cumpliendo la condición, 7, 9. Después de sumarle 2 a 9, ya vale 11, ya no cumple la condición. Así que es muy importante entender las tres partes del ciclo for. Inicio, condición antes de ejecutar y operación después de ejecutar. Aquí podemos poner las instrucciones que queramos. Ahorita vamos a poner varias, pero por ahora solamente tenemos una. ¿Qué tal si ahora queremos ir de 10 a 1? Bueno, pues iniciamos en 10. La condición esta vez tiene que cambiar. Tenemos que repetir siempre y cuando i sea mayor que 1. Incluso que sea mayor o igual para llegar al 1. Y la condición y la operación ya no puede ser sumar, porque de 10 no nos podemos pasar a 11. Más bien, bueno, sí podemos, pero no tendría chiste, ya no avanzaríamos 10, 9, 8, 7. Aquí tenemos que restarle. Entonces,
Aquí está. Empezamos en 10. La operación es de resta. La condición es si es mayor a 1. Mayor o igual. Entonces llega un momento en el que es mayor. Tenemos el valor de 1. Es igual. Sin embargo, para la siguiente resta, y ya vale 0. Por lo tanto, ahí no se ejecuta. Por lo tanto, terminó el ciclo for. Entonces, esa es la lógica del ciclo for. Una vez que la hemos entendido, que la hemos expuesto, entonces vamos a utilizarla para dibujar algunas formas. Primero vamos a dibujar círculos pues de manera sistematizada. Vamos a ponerle el tamaño de nuestra ventana, 1200 de ancho, 600 de alto. Vamos a poner en el método draw que cada fotograma esté limpiándose con un fondo negro. Y vamos a escribir el ciclo for. Esta vez vamos a iniciar la variable i en 1. Generalmente esta variable, que también decíamos que le llamamos iterador, pues generalmente se acostumbra a ponerle valores como i, j, k. Pero pueden ponerle ahí el nombre que quieran. Luego la condición vamos a hacer que sea i menor o igual que 10. Y la operación sea sumarle 1 ahí. Pero esta vez no vamos a usar println, esta vez vamos a usar la instrucción elipse. Y observen esto. Vamos a usar esta variable de control que va creciendo 1, 2, 3, 4. La vamos a multiplicar por 100 para que tengamos una coordenada x, que es la del centro de la elipse, que va de 100 en 100. 100, 200, 300, 400. Por lo tanto, los círculos se van a ir dibujando hacia la derecha. Luego vamos a poner una coordenada y constante, 300. Luego vamos a poner, pues, ¿qué les parece? Un ancho y alto de 60. Vamos a ver el resultado. Vean el resultado. Se dibujaron 10 círculos. 10 círculos. Y podemos saber las coordenadas X de todos los círculos. Como veíamos aquí, como iniciamos en 1, el primer círculo tiene su coordenada X en 1 por 100, que es 100. Pero cuando se opera Y, se le suma 1, entonces ya es 2 por 100. 200, X300, X400, 500. Terminamos hasta X1000. Sin embargo, todos están en la coordenada Y, 300. Entonces, esta es una utilidad del ciclo for que nos ayuda a dibujar patrones de formas. Porque aquí solo vemos una instrucción elipse. Sin embargo, tengo 10 círculos. Es lo que ahorra usar este tipo de estructuras. Ahora, esto es muy bueno porque utilizamos esa variable que antes crecía para aumentar la posición en X. Sin embargo, podemos hacer que incremente sucesivamente pues cualquier argumento en alguna instrucción. Por ejemplo, vamos a cambiar un poco. Vamos a poner unos textos. Vamos a definir el tamaño de texto en 30. Y vean que ahora en vez de un elipse, voy a dibujar el texto. Voy a imprimir primero el número i. ¿En qué coordenada? X va a ser igual a i por 100. Es el mismo caso de los círculos. Y también la y de los círculos, para que vean qué pasa. Aquí está. Como ven, la instrucción text va dibujando el significado textual del valor de i, pues que es el número mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está el valor de i en una posición, i por 100, o sea que aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600. Este ejemplo se ve sencillo gráficamente, pero revela mucho acerca del funcionamiento del ciclo for. Así que vale la pena estudiarlo. Si es que se les hace aún complicado, vale la pena detenerse a entenderlo totalmente. Ahora vamos a hacer otras cosas. ¿Qué tal si yo ya no quiero texto, pero quiero dibujar cuadros? Cuadros, otra vez usando el truco de i por 100 para que se vayan yendo hacia la derecha. Y luego vamos a poner Y300. Primero vamos a poner un ancho constante, 50 por 50. Vean que es lo mismo de hace rato.
Solamente que en vez de círculos, pues estoy dibujando rectángulos. Vamos a ponerlos un poco más arriba. ¿Qué tal en una Y de 100? Ahí está. Sin embargo, vean esto. Puedo aprovechar el valor de Y que va creciendo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Aumentar el ancho del rectángulo. ¿Qué tal si en vez de ponerle un ancho constante le pusiera un ancho en función de Y? Y por 5, ¿qué tal? Vean esto. Este ancho es de 5, 10, 15, porque es Y por 5, ¿no? 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, hasta llegar al cuadrado perfecto, 5 por 10, 50. Y como el alto sería 50. Entonces, este ciclo for también se ve ejemplificado de manera gráfica en este tipo de ejemplos. Ahora, podemos hacer otra variación, ¿no? ¿Qué tal si también queremos variar de esta misma forma el alto del rectángulo? Entonces, bueno, era por 5. Ahí está. Entonces ya tenemos un pequeño cuadro que empieza en 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15, hasta llegar a 50 por 50. Esa es una de las ventajas que nos ofrece el ciclo for. Y aún hay más. ¿Qué tal si quiero más instrucciones que estén jugando con ese incremento de i? ¿Qué tal si pongo la instrucción fill y pongo i por 10 para que los rellenos vayan empezando en 10? Recuerda, es mejor i por 20 para que vayamos de 10 casi ya es como un blanco, ¿no? Vamos a ver cómo se ve esto. Vean cómo empieza oscuro el cuadro. Se va aclarando hasta llegar a un gris, que no es precisamente el blanco porque es fill 200. O sea, algo que nos puede despertar ideas visuales bastante buenas. Ahora vamos a ponernos otro reto. ¿Qué tal si queremos dibujar una rejilla de líneas? Una rejilla de líneas que ocupen toda la pantalla. Y después queremos dibujar una cuadrícula. Bueno, observen cómo lo haremos. Primero vamos a poner full screen. Recuerden que este 2 es para que el full screen sea en la segunda pantalla, pero si ustedes solo tienen una, no lo pongan. Luego vamos a poner un ciclo for. Observen, si yo quiero dibujar primero las líneas verticales y quiero que estén distribuidas a lo largo de todo el ancho de la pantalla, o sea, que todas las rejillas horizontales ocupen todo el ancho, voy a crear mi variable empezando en 0 y la condición va a ser que la variable sea menor al ancho de la pantalla y la operación le voy a sumar de 30 en 30. Entonces voy a dibujar una línea horizontal en función de este parámetro i. Va a ser line. Como sabemos, las líneas verticales tienen la coordenada x igual y la coordenada y va de 0 a la altura. Entonces empezamos en i,0 y terminamos en i,height. Vamos a poner el fondo en blanco porque si no, no se van a ver. Observen esto. Aquí están mis líneas. Ya tengo mi rejilla lista. Observen cómo he utilizado el ciclo for. La variable de control empieza en 0. La condición para repetir, o sea, la condición para seguir dibujando líneas, es que la variable de control sigue siendo menor al ancho. Y después de cada línea, le vamos a sumar 30 a la variable de control. Por lo tanto, cada línea tiene una separación de 30 píxeles. ¿Qué tal si aquí le pongo 15? Pues ahora están más pegadas. ¿Qué tal si le pongo incluso 5? Mucho más pegadas. Vamos a dejarlo en 30. Y pues aquí vemos la utilidad del ciclo for. Incluso esto también es parte de las ventajas de Processing respecto a la enseñanza de programación. Processing es un entorno muy visual que nos permite identificar muy bien cómo es que funcionan las estructuras más famosas en términos de programación. Porque el ciclo for no es solamente de Processing, sino de todos los lenguajes de programación. Ahora, ¿qué tal si ponemos las líneas horizontales? El método va a ser el mismo. Vamos a tener otra vez el mismo iterador.
Bueno, más bien lo voy a llamar de mismas formas, solamente que esta vez la condición va a ser que sea menor o igual al alto. Y también lo voy a sumar de 30 en 30. Y la línea también la voy a dibujar. Entonces las líneas, nos faltan las horizontales. Las horizontales tienen el mismo valor en Y. Y en X van de 0 al ancho. Entonces empezamos en 0 y terminamos en ancho y. Ahí está. Entonces ya tenemos la cuadrícula. Esta cuadrícula la creamos solamente con unas cuantas líneas de código. No fue necesario dibujar tantas instrucciones de línea a línea. Incluso la podemos variar muy fácil, ¿no? O sea, si la queremos un poco más cerrada, podemos cambiar la operación que ejecutan los ciclos for y así podemos irnos a otro, a otro valor de ancho de cuadro, ¿no? Entonces, ya tenemos este ejemplo. Todavía nos falta ver uno más. ¿Qué tal si esta vez quiero llenar toda la pantalla de pequeños círculos distribuidos uniformemente? Algo así como una pequeña matriz de LEDs, o tal vez como una pantalla de LEDs, o como un digamos una matriz de puntos que ocupe toda la pantalla. Fíjense lo que voy a hacer. Tal vez ya vieron la solución. Si puedo usar un ciclo for para dibujar círculos en líneas, por ejemplo, vamos a poner vamos a hacer una línea de círculos. Por eso estoy usando la coordenada y, que antes usé para líneas, ahora voy a usar la coordenada y, que la voy a usar como la coordenada x de los círculos. Es más, vamos a llamarla x ahora para que se vea más más claro esto. La coordenada x de estos círculos va a ser incrementada desde 0 hasta el ancho de 20 en 20. La coordenada y la voy a poner 400 para probar. El fondo esta vez va a ser negro y de tamaño le voy a poner 10. Observen esto. Un ciclo for me sirve para dibujar estos puntitos. Tal vez lo quieras más separados, ¿no? ¿Qué tal de 30? Esto ya lo entendemos, ¿no? Dibujo círculos, hago que se repitan las instrucciones hasta que se llegue al ancho de la pantalla, aumentando cada vez más la coordenada X de una elipse que voy dibujando en el bloque de instrucciones. Pero, ¿cómo hago que ahora toda la pantalla se llene? Pues con otro ciclo for puedo repetir este renglón a lo largo de Y. ¿Dónde pongo ese ciclo for? Afuera. Quiero crear una variable Y que empiece en 0 y también sea la condición Y menor o igual al alto, a height. Y también quiero que aumente de 30 en 30 para que se vea uniforme. Voy a ponerle las llaves. Las llaves son muy importantes, recuerden que indican pertenencia. Ahora ya tengo el for anidado. Recuerden lo del if anidado, era cuando un if estaba dentro de otro if. En este caso el for anidado es un for dentro de otro for. Y estar dentro significa estar pues abajo de la llave de inicio y arriba de la llave final. Tenemos que cambiar este 400. Ahora ya tenemos la variable y. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el renglón? Pues las veces que diga este for. Por lo tanto, ya tenemos nuestra matriz de puntos que abarca toda la pantalla. Entonces, con un ciclo for anidado pudimos hacer esta matriz de puntos. Tal vez ya se dieron la idea, con tres for anidados pudimos hacer algo en tercera dimensión. Pero todavía no llegamos a eso. Bueno, entonces puedo jugarle aquí un poco, ¿no? ¿Qué tal si varió el color? Como si fueran las componentes RGB, las posiciones XY, le pongo un 0. Claro que esto es como violar las reglas porque la altura llega hasta 700 y width llega hasta 1300. Entonces aquí me estoy saltando del rango, ¿no? Pero pues al menos al inicio voy a ver el degradado. Aquí se ve oscuro porque como empiezan en 0, en 0,0, el origen, pues 0,0,0 es color negro. Por eso aquí se ve oscuro. Y por eso aquí se ve ya constante, ¿no? Ya se ve el color amarillo, que es total rojo, total verde. Sin embargo, aquí sí se ve más o menos como el degradado. Entonces sí, como que sí da la idea. Sí se ve bien esto. Y para terminar, voy a hacer un pequeño truco que se les va a quedar de tarea. La tarea es resolver el acertijo. Y el acertijo es muy simple. ¿Por qué cuando agrego este código vean lo que pasa? Agregué solamente esto y vean lo que pasa. ¿Ya vieron?
Los círculos empiezan a tener movimiento. Se están moviendo hacia la derecha. Entonces, ahora, ese es el acertijo. ¿Por qué se mueven? Claro, claro que no hemos visto la explicación. O sea, la respuesta no está en videos pasados. Sin embargo, con un poco de investigación, pueden deducirla. Bueno, nos vemos en próximos videos.